encendáis todas las luces de emergencia. Lo van a hacer ahora mismo. Torre a todo el equipo de socorro. Acudan a la pista 9. Los vehículos de ayuda urgente, posición 1 y 2. Equipo civil, posición 3. Fuerza aérea, posiciones 4 y 5. Las ambulancias, diríjanse a la número 3. Más o menos eso es lo que tiene que movilizar Pedro Sánchez cada vez que coge el Falcon oficial para cualquier pequeño desplazamiento, como por ejemplo para ir al Festival Musical de Benicàssim el año pasado. Hay que entenderle, tocaban Pet Shop Boys y Carolina Durante. Esta semana Moncloa ha dicho que ese viaje costó solo 283 euros, una cifra disparatada puesto que solo el combustible y preparar el aeropuerto supone ya miles de euros. Lo cual ha dado pie a la lógica reacción popular entre la indignación y el cachondeo. Con algunos que se preguntan si el que ha dado esas cifras es el mismo que ha hecho los presupuestos generales del Estado. Esta afición por el avión oficial se entiende mejor si nos ponemos en la piel de Sánchez. Ha pasado de estar expulsado de su propio partido a la presidencia del gobierno en dos piruetas casi impensables, su victoria en las primarias del PSOE y el éxito de la moción de censura con solo 84 diputados, es decir, jamás pensó que se iba a ver así. Y como tampoco sabe lo que le va a durar, pues a disfrutarlo al máximo y que le quiten lo bailado. Codearse con los líderes mundiales en el foro de Davos, ir de Madrid a Torrejón en el helicóptero, coger el avión para ir a festivales, ponerse en el sitio de los reyes en el besamanos, etc. Al final, el coste de los caprichos del presidente es el chocolate del loro, pero traslucen su escaso respeto por el dinero del contribuyente, que se puede gastar alegremente en cualquier tontería. Como dijo su vicepresidenta Carmen Calvo, el dinero público no es de nadie. El problema es que sí lo es de todos nosotros, que seremos los que paguemos la fiesta a base de impuestos, como siempre. Pero mientras esta dure, a volar.